Bienvenido a la Escuela Bíblica Safeliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Safeliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, Únete a nuestra comunidad de Safeliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, 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 queridos amigos. Buenos días, feliz día miércoles, mitad de semana, ombliguillo de semana. Hoy continuamos con nuestro estudio, deseo de todo corazón mi querido amigo que te conectas con nosotros cada mañana. En estos audios, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios permita que cada palabra que escuches en estos audios puedan servirte para tu crecimiento espiritual. Hoy veremos el título El Dios que sigue estando con nosotros. Pero antes vamos a darle un breve repaso a lo que es nuestro texto base de esta semana, que lo encontramos en Efesios capítulo 1 versos 9 y 10. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Continuando con esta temática, hoy, queridos amigos, queremos empezar nuestro estudio diciendo que la vida y el ministerio de Jesús fueron la revelación suprema del amor de Dios. En unos tres años, Dios pudo revelar más sobre quién era Él y en qué consistía su misión que en todo lo que había hecho mediante los demás métodos en las generaciones anteriores. Cristo, mis queridos amigos, era la perfecta imagen del Dios invisible. Aquel en quien habitase toda su plenitud. Haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, como dice Colosenses capítulo 1, versos 15, 19 y 20. En Cristo la naturaleza misionera de Dios se dio a conocer por completo. Jesús mismo reveló su misión al decir en Lucas capítulo 19, verso 10: El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Leamos Juan capítulo 3, verso 16, el versículo preferido de muchas personas, pero en esta ocasión que leamos te invito a que puedas reflexionar detenidamente sobre el mensaje que vas a escuchar. ¿Cómo ves que interactúa aquí el amor y la misión de Dios? Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabéis, más adelante en su ministerio, cuando Jesús se acercaba a su última semana de vida, el destino final de la humanidad estaba en juego. Los acontecimientos que tuvieron lugar durante esos días conectaron la expectativa del pasado con la esperanza del futuro. Durante la celebración de la Pascua, que señalaba la liberación de la opresión en Egipto, Jesucristo, el Dios encarnado, entregó su vida para librarnos de la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo escribió Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, verso 21 Vamos a leer los textos que se encuentran en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20 cuál es la promesa que podemos encontrar en la gran comisión? ¿Qué seguridad nos da el comprometernos con la misión de Dios? Vamos al texto bíblico. Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La muerte de Cristo fue parte del proceso de reconciliación, no su fin. Mediante su resurrección, queridos, Jesús venció a la muerte y recibió toda autoridad, en el cielo y en la tierra, dice Mateo 28:18. En vista de esta realidad, encomendó a todos sus seguidores que fueran discípulos en todo el mundo, con una promesa asombrosa que quedó registrada en Mateo capítulo 28 verso 20, que te invito a que puedas memorizarla para que te ayude en cada instante de tu vida. Sobre todo, aquellos momentos en los que te sientes solo, desdichado, adolorido, separado muchas veces de Dios por alguna cosa que hayas hecho. Recuerda lo que Mateo capítulo 28 verso 20 te dejó escrito el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Querido, querida amiga, ¿de qué manera experimentaste en tu propia vida el cumplimiento de la promesa de Jesús de estar con ustedes todos los días cuando te dedicas a la misión? Mi querido amigo, creo que nos hace falta solamente dar un breve, un brevísimo vistazo hacia atrás en nuestras vidas para darnos cuenta que la promesa del Señor siempre está allí. La verdad es que Dios siempre está. Su amor siempre nos cubre. Nunca nos ha abandonado, ni siquiera en nuestros peores momentos en los que nosotros le hemos dejado de lado. Queridos amigos, Jesús, nuestro Señor, consideró al mundo en su estado caído con piedad infinita. Tomó sobre sí la humanidad para tocarla y elevarla. Vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Llegó hasta lo más profundo de la miseria y la aflicción humana para tomar al hombre tal como lo encontró, un ser manchado de corrupción, degradado por el vicio, depravado por el pecado y unido a Satanás en la apostasía, y elevarlo a un asiento en su trono, fíjate. Pero estaba escrito de él que no desfallecerá ni desanimará, y siguió adelante en el camino de la abnegación. Y el sacrificio dándonos un ejemplo para que siguiéramos sus pasos. Le costó todo, le costó su vida para darnos ejemplo a nosotros. Por eso es que deberíamos trabajar como Jesús lo hizo, apartándonos de nuestros propios placeres, alejándonos de los sobornos de Satanás, despreciando la comodidad y aborreciendo el egoísmo, a fin de poder buscar y salvar lo que estaba perdido, llevando a las almas de las tinieblas hacia la luz al resplandor del amor de Dios. Se nos ha encomendado que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Así que hemos de llevar a los perdidos la noticia de que Cristo puede perdonar los pecados, puede renovar la naturaleza, puede revestir el alma con el manto de su justicia y traer al pecador a su sano juicio y enseñarle y capacitarle para ser un obrero junto con Dios. La muerte de Cristo, queridos amigos, Demuestra el gran e inmenso amor de Dios por nosotros, por el hombre. Es nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él, con la perdonadora compasión del amor de un Padre. Jehová contempla los sufrimientos que su Hijo soportó con el fin de salvar de la muerte eterna a la familia humana y nos acepta en el amado. Sin la cruz, queridos amigos, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza. De ella emana la luz del amor del Salvador. Y cuando al pie de la cruz, el pecador mira al que murió para salvarle, puede regocijarse con pleno gozo, porque sus pecados son perdonados al postrarse con fe junto a la cruz alcanza el más alto lugar que pueda alcanzar el hombre mis queridos y es que mediante la cruz podemos saber que el padre celestial nos ama con un amor infinito debemos maravillarnos de que Pablo exclamara lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro señor Jesucristo como dijo en Gálatas capítulo 6 verso 14 es también queridos amigos nuestro privilegio gloriarnos de esa cruz por eso es que debemos entregarnos completamente a aquel que se entregó por nosotros primero. Entonces, con la luz que irradia de aquel calvario brillando en nuestros rostros, podremos salir para revelar esa luz a los que están en tinieblas. Solamente así podrás revelar verdaderamente, hijo de quien eres. Cuando tienes un contacto personal con Dios, cuando vas a la cruz y ves tu verdadera indignidad y ves inmensamente tan profundo, tan ancho, tan alto, tan incomprensible el amor misericordioso de Dios. ¿Qué te parece si doblamos nuestras rodillas, nuestra mirada, donde quiera que estemos, hacemos un momento de silencio y nos encontramos con el Señor en oración? Querido Señor que estás en los cielos, ha pasado tanto tiempo, Padre Santo, hace mucho que viniste y moriste en la cruz, pero no ha habido ni un solo momento de nuestras vidas ni un solo momento del tiempo en este mundo que tú hayas incumplido tu promesa. Siempre has estado con nosotros, incluso cuando te hemos fallado, cuando hemos sido hijos rebeldes, cuando hemos renegado, cuando hemos puesto lo mejor que pusiste en nuestros corazones lejos de nosotros. Papá Dios, perdónanos por aquellas veces. Atráenos hacia ti. Ayúdanos a saber, Señor, que siempre estás. A confiar en tus promesas. A confiar en tu palabra. Danos, Señor, de tu Santo Espíritu para que nosotros volquemos toda nuestra humanidad. Todo lo poco que somos, Dios mío, lo pongamos a tus pies. Para que con amor infinito escuchemos tu dulce voz para obedecerla. Para obedecerla con todo gusto. Gracias por tu amor. Gracias porque moriste por cada uno de nosotros, porque hiciste hasta lo sumo, Dios mío, por nosotros, por todos tus hijos, incluso por aquellos que jamás te aceptarán. Gracias por tu dulce amor, papá. Gracias por ser tan tierno con tu pueblo. Ayúdanos a no olvidarnos, a tener grabado a fuego en nuestra mente, en nuestro corazón, tus promesas, tus palabras. Tu sacrificio, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por la oportunidad de nuevamente escuchar tu voz. Gracias por la oportunidad de nuevamente abrir tu santa palabra y de escucharla aún en libertad, Señor. Gracias por permitirnos trabajar en tu obra. Gracias por ser nuestro Dios. No lo merecemos, Dios mío. No lo merecemos. Pero confiamos infinitamente en tu dulce amor, ese amor por el que te damos inmensas gracias y no hay palabra, Dios mío, no hay palabra que pueda englobar todo el agradecimiento que tenemos hacia ti. Gracias, papá Dios, es lo único que podemos decir. Recibe nuestro corazón lleno de gratitud a tus pies como olor grato, Dios mío. Quédate con nosotros, reina, Señor, en nuestras vidas. Toma el timón de las mismas y ayúdanos a seguir hacia el encuentro contigo. Por tu gracia, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús te rogamos esto. Amén y amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga, que tengas un día excelente en Cristo Jesús. Te invito a que no te olvides de encontrarnos nuevamente mañana para abrir las Sagradas Escrituras y llenarnos del amor de Dios. Recuerda también que tu estudio no debe quedarse solamente en la escucha de este audio. Ahonda más en el tema. Busca momentos a solas con Dios. Lee su palabra, canta, escucha y cuéntale al mundo lo maravilloso que es él. Dios te guarde hasta mañana. Has escuchado la escuela bíblica Safeliz en audio, ofrecido por la editorial Safeliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.